¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de la WWW. Bienvenidos a el mejor programa del mundo del espectáculo. Acá estamos en una nueva tarde con mis compañeros. Esperando por Leandro Piñerúa, no se sabe nada, ¿no? Después lo hablamos, Lo hablamos después fuera del aire, ¿Eh? Lo hablamos fuera del aire. Oh, no, no va a poder hablar ahora. Bueno, ¿lo hablamos después entonces? Sí, después lo hablamos, ¿Todo bien igual? Bueno, vamos a ver como que no pasó nada. Le pedimos a todos que pongan me gusta, pongan me gusta, suscríbanse al canal de Abueno TV también. Pueden comentar lo que quieran ahí abajo y además tienen el WhatsApp para mandar audio, video, foto, lo que quieran al 092-009-020 para comunicarte con la voz del pueblo. En realidad son ustedes la voz del pueblo, así que se van a comunicar con nosotros. 092-009-020 para conversar, para mandarnos lo que quieran desde esa vía de comunicación. También nos pueden seguir en Instagram, que estamos a, creo que son 8 seguidores ya a los 6.000. Estamos ahí. 8 seguidores nos están faltando para llegar a los 6.000. Así que les pedimos que nos sigan en Somos la WWW. Nos siguen ahí y van a ver todos los clips del Piñe en una espectacular orgía que estuvo el otro día participando. Y bueno, vamos a subir todo el contenido de ese día que estuvo de Piñe representando a la WWW. Porque Lucho y yo podemos hacer eso. No, yo no. Bueno, justamente, ¿cómo te va, Lucho? Bienvenido. Hoy de negro. Sí, siempre de negro. Un día más. Me vestí también de negro. Pero bien, bien. Contento. Hay Champions. Así que estoy feliz. Y nada, la verdad que expectante con lo que nos puede parar la jornada de hoy en sobre la noche. ¿Qué tal? Estoy. Ah, porque hoy tenemos reunión de abuelo. Reunión es muy informal. Bueno, vamos a hacer lo importante. Yo me voy a llegar acá a ver. O sea, vamos a venir todos hoy a la comida que hay de abuelo, me imagino, a mí, ¿no? Me esperan a la puerta del baile con la entrada en mano nomás. ¿No? Me imagino que hoy vamos a venir todos a la comida de abuelo. Productora, ¿usted viene también, productora, que está ahí? ¿Viene a la comida de hoy? Exacto, pará. Lucho viene. Confío. Viene el operador. ¡No! ¡No! ¿Cómo que no? ¿Qué trabajar? ¿Qué trabajar, ladrón? ¿A dónde vas a trabajar? Si la robás toda, boludo. No, ¿a dónde? Te pido. Pará que no escucho. Ya nos queremos más. ¿Mejoró? Ya nos queremos más. Bien, ah, qué alegría. Ya es una alegría. Al que más queremos es al inspector de Bondi. Sí, vamos. Hoy va a estar el inspector de Bondi el Morro en un baile con nosotros. ¿Va a ir hoy? A bueno, te le tengo que conseguir una pulsera al inspector de Bondi el Morro. No, ¿Ya consiguió? Sí, es pulsera de pico. Para comentar. Se van a encontrar con nosotros porque nosotros también vamos a ese baile. ¿Sí? Ah, ¿van a salir hoy? A mí nadie me invitó. ¿Cómo que no? No sea mal. Pero porque no estaba al tanto del grupo de WhatsApp. Ah, no, es que. Hablamos alta hora. Esto poco yo laburo, señores. Laburo. ¿Pero qué? ¿Van a salir todos a un baile hoy? ¿Van a todos yo, voy con el inspector de Bondi el Morro nomás, mano a mano. Y con piña sin patilla. ¿Y si ya se sabe el lugar donde vamos a ir? No, yo no estoy invitado todavía. Sí, sí. Ya se sabe. Recoba, bien. Todo al lado. No se puede decir dónde, pero. Toda mía. Se puede. ¿Se puede? Recoba, Rochet. Ah. Peralta. Ah, ¿por ahí? Sí. Bien. Arigato. ¿Algún chino más que se le ocurra? Maidana. En realidad sería más Zorrilla. China Zorrilla. Ah, sí. Ah, está bien. Tenés razón. Bueno, así que me acabo de enterar. Bueno, me quedo contento porque la gente del otro lado haya mejorado su conducta. Me alegra. ¿Cómo te va, Piñe? Bienvenido, ya hablaste, pero Felipe, bienvenido. Piñe, soy tremendo Gil. Fuimos juntos ayer en el DMU y no te saludé. Mal yo, me dio vergüenza. Vamos arriba, Felipe, nosotros. Soy tremendo Gil. Tremendo Gil, vamos arriba. Estamos en vísperas del feriado del 1 de mayo. Está, lógicamente yo no me di cuenta, pero vamos arriba, Felipe. A cualquier cosa, las órdenes, saludá nomás. Feriado. ¿Qué se dice? Te dijo, soy tremendo Gil, ¿verdad? No, Felipe, vamos arriba. Ya Gil, se va. Soy propio Gil. Claro, vamos arriba. Escuchame, feriado 1 de mayo, mañana. Feriado 1 de mayo. Hoy, tranquilo. Yo, mi problema es la vuelta. Claro, es que yo no tengo ni idea. Yo vengo hoy. Hoy voy a venir hoy a la comida. ¿Cómo me voy a ir? Trae tu móvil. Esta excusa. ¿Qué? No puedes agarrar un móvil ahí de Río Blanco y te digo, traete un seguro. Hoy de noche te lo saco a pasear. A partir de las 20 horas aproximadamente, guantes, ya no hay más en la calle. Pero sacate uno vos para nosotros nomás. No hay bondi. Yo no tengo ni idea, yo solamente tengo información nada más. No, ¿por qué tengo que sacar yo, manejar yo? Yo quiero también tomar con ustedes. Pará, ¿vas a venir acá? Ayer la que hiciste estuvo fea. Yo no había votado. Había una encuesta de quienes participaban en la.
en la juntada de la empresa. Te empujó al medio de la ronda. Yo no había votado. La encuesta estaba buena porque mantenía los primatos acá. Yo no había votado nada. Dije, yo, tranquilo. Y era nada. Llegando al estadio campeón del siglo, cae notificación. @ Leandro. Me imagino que irás presente, ¿no? Concha de tu madre. Bro. Te expuse un poco, ¿no? Me mataste el medio. Sí, un poco. El primer mensaje inmediato, aparte de la jefa. Y claro, y porque la gente quiere saber si vas a estar vos. Yo te digo, vos sos una estrella del canal. Es más, yo vengo y dije, está, lo di por descontado que vas a estar. No entiendo qué pasa. Tengo. ¿No puedes venir un ratito a tomarte un ferré con el burrito? Te explico lo que pasa. ¿Eh? Te explico ¿Tan poco importante soy en tu vida? Me encantaría tomar un ferré. Aparte, no hemos tenido nunca una instancia fuera del programa. Sí, eso es de poner excusa. Mirá, mirá. Se juega el decano del basquetbol. ¿Juega a quién? El Sporting Club Uruguay. Ah, Defensor. Defensor juega hoy. Bien. Que ayer hubo una asamblea extraordinaria. Sí. Flojo número. Ya vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Disfrutalo. Pará. Vino a meter presión la productora. Pero pará. La jefa. A las 7 de la tarde juega Sporting. Tengo que ir para mi casa, bañarme, comer, juntarme con mis amigos, ir para el baile. En ningún momento puedo venir para acá. ¿Le pueden dar un micrófono, por favor, que está hablando ahí? A tus amigos se los encontraste ahí. Claro. En el baile. ¿A cuál van? ¿Al que es en Parque Rodó? No voy a nombrar Gil. ¿El que es en Parque Rodó? No, ay, uno peor todavía. Pasa, son pastosos ellos. Ni me ponga. No son influencers como yo. No puede venir un ratito. Puedo venir un ratito porque estás vos nomás. Ah, me encantaría. Pasa, no hay bondi, nada. Ah, dale, yo tampoco tengo bondi, boludo. ¿Qué? Vení, quiero que venga. Yo vengo. Mi gran tema de hoy es. No. Me comprometí al pez. Está tirando yo vengo. ¿Puede ser que venga? Mirá que yo voy a venir pensando que vos vas a venir. La conozco. O sea, va a ser muy dura la desilusión si vos no estás hoy. Esa es la que me hizo el Lucho. Vos también, igual. ¿Qué? La juntada anterior, la bueno, yo era el único de la temporada que no estaba anotado. El único de la temporada que no estaba anotado. Caigo tipo después un partido de Sporting, aparte caigo tipo 11:30 de la noche. Sí, Sporting Nacional. No había nadie. Estuve hablando toda la noche con el Gran Hermano, boludo. Con el Nacho de Gran Hermano ese. Ah. Era la única persona que conocí, entonces dije vos. Y conmigo atrevido. Sé que no se acuerda de vos, Dani. No se acuerda de vos, Se olvidó. Me olvidé. Sería fácil. Pero un ratito podrías pasar. Sí, tampoco me pongas. No te estoy metiendo presión ni a palo. Pero bueno, me gustaría tomar un fernet contigo. Con Orlullo vamos a tomar algo hoy. ¿Eh? Ya era hora. Y a beber también. Ya era hora. Sí. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? No. Ya era hora de tomar algo con el Lucho. Bueno, hoy vamos a tener la comida general acá del canal. Ya era hora que pueda estar. Así que hoy voy a estar presente. Voy a estar diciendo presente sin. Tengo tu tablet enchufada a mi tablet. O sea, acá, pero ninguno lo está agarrando. Pasa que. Está raro eso, ¿eh? ¿Qué es lo que hiciste, Lucas? Lucas conectó dos tablets. Es un idiota. Esta tablet está conectada a esa otra tablet. Ninguna de las dos carga. Porque no se cargan entre sí. Pero no pueden compartirse energía mutuamente. Para no, me parece que no. Y si te digo lo que hizo también acá, o sea, gira la tablet, que supongo está el guión, y dice: hablen tranquilos, relajados, no se apuren. O sea, no es nuestro guión, porque nosotros hablamos tranquilo. Pasas el nuevo guión y no lo están haciendo. No, acá dice miércoles 24 en la buena, dice. Esto no es nuestro, No es nuestro, productor. Le pido mil disculpas, pero bueno, no quería poner. Hubo reunión de producción, entonces no tuve tiempo, ¿viste? Bueno, mucha gente del otro lado, les pedimos que pongan me gusta. Tenemos un programa, tenemos tanta cosa para hablar hoy. Tanta cosa, hoy sí es un programa que va a explotar. Me imagino del otro lado la expectativa que tienen con este programa. Tiembla. Porque, bueno, hay mucha cosa para hablar. Está con nosotros el operador que nos está poniendo al aire, que hoy también nos va a dejar tirados, El operador, que yo pensé que iba a venir, pero lamentablemente no. Laburar justo antes de un primero de mayo se pone a laburar este tipo, boludo. Pará, dos cosas tengo que decir y ya los dejo con su programa. No, tampoco hay tanto para hablar, así que dale. Lo que tengo que decir es, no llegó ningún aviso formal por parte de la dirección de este canal de que mañana no se trabaje, ¿no? No ha habido ningún aviso formal. Me río de Janeiro y me porto alegre. Pero escúchame. En todos los feriados siempre llega el avisito, tal día no se labura. No llevo ningún aviso de que mañana no se trabaja. Bueno, todos fingimos demencia y decimos, mañana no se labura, chao, ya está. Hoy hay que correr la ola. Hoy de noche hay que correr la ola. Yo primero mayo no puedo trabajar. Yo voy a estar en la plaza primero. Claro, mayo. Hay que parar. Otro. Comiendo chevipán. Un saludo grande a Matías. Pero. Lo crucé en un lugar donde compras también comida morro. Ah, acá cerca. Bien. Estaba ahí comprando. ¿Vos estás hablando de la Domenica? No, pará, no digas marca, boludo. Estaba ahí comprando una focaccia. Acá, Ale Pereira, tremendo local, súper recomendado. No, pará. Estaba comprando una focaccia y si tú dices, productor,
Y un tipazo. Muy bien. Un saludo. ¿Vos esa poca gana? Saludate como si fuera. No, no. Si es un solete. Cristiano Ronaldo. Tienes un cuento en la cabeza, nos, hermano. Saluda bien a la gente. Nos unimos en un abrazo. No, no. Puedes sacar todo, ¿eh? No pone guita. No. No pone guita acá. Bueno, 092-009-020 para participar de la voz del pueblo. Hubo fútbol ayer, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas. Me gusta que arranque así. Pongan me gusta ahí, morro. Puerta, morro. A Terry, inspector de Apaeba y pues le estoy hoy. Sadar Piñe, hoy con mi amigo Piñe de una, nos peleamos. ¿Qué traje? Lucho, puerta, Lucho. ¿Vos? Marrito, oveja, morro. ¿Eh? Se cambian los interfaces. Amamos al Piñe, odiamos al morro y el Lucho no es oveja. Vamos, yo. Morro, yo no me olvido. Yo no me olvido, tú me sigues debiendo $15. Yo no me olvido. Dominicano. Rata, uruguaya rata. Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. Pa, me había ilusionado los primeros 3 minutos de programa que no estaba el Piñe, me había ilusionado vos. Morrito. ¿Cómo me ven las críticas? Bondi. ¿Cuánto me sale mañana? ¿Te lo pago ahora cuando corre la semana que viene? Mari, morro, quiero un Bondi, morro. Mañana no hay ómnibus. Un Bondi hay igual. Tremendos, ¿no? Cornudos. Ahí está la comida de la triple, vos va, ¿quién va? No falten, ¿a qué hora es? Sí, soy. Pero para la comida de los pibes, para la comida de los pibes nadie se mueve. Nos estamos moviendo igual. Polémico el gesto. ¿Qué hace a los pibes de la triple? El Lucho entra y saluda y tira la mochila donde le pinte. Sí. Bien de vivo. Buena. Es una pregunta al morro. Mañana el recorrido lo hace normal. Hace algún recorte. No trabaja directamente. No trabajo. Gracias. No trabajo. Puerta verde. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Están probando el que está. Me gusta. Que nada, ¿cuál es la competencia sin que tenga? Con JP, que habilitó un préstamo para meter noche hoy. La verdad, sin palabras. Vamos a ver cuando JP está sentado ahí en la cuarta silla. Segundo, es Agar hoy Piñe. Hoy Piñe, Lucho. Vamos y vamos. El morro deja tirado hoy. No le da para que un tal anda para ahí. ¿Qué onda vos? Un poquito de. Quiero que se repita la ocasión. Escuchá, Piñe, a ver si te hacen algo, ya sabés, vos me ves a mí, que vamos y vamos, espalda con espalda hoy. Hoy nadie te mete la plancha, vas con nosotros, tranquilo. Bueno, algunos de los audios que ha mandado, yo lo que digo es que no tengo traslado a la vuelta. O sea, tampoco. Esa es mi preocupación total. Nadie tiene, boludo. Pero vos vivís más cerca, boludo. Yo espero encontrarme en el camino traslado. Y yo vivo en Canelones, morro. Vos vivís más cerca que yo. Dame una de arriba. JP va a poner un... No, tira, la joda. JP pone una empresa a traslados. ¿Te imaginas? Bueno, gracias a la gente que está participando, que ya empieza a poner me gusta también ahí en el chat, ¿eh? Acá dice José Pedro se mueve, ponen ahí, no sé por qué. Acá ahí tú dice, mañana aparezcan, muchachos, porque se arma quilombo si no aparece el tanque de la tarde. Saludos al Lito. ¿Te puedo contar una anécdota cortita? ¿Eh? ¿Te puedo contar una anécdota cortita? Contala. Cortita. Bueno, tenemos mucho tío. Cortita. Pochalo a él, ¿eh? Así como la empanada. El otro día estaba cuando estaba en el doctor esperando para que me atiendan. Yo puedo creer que era gangosa la mina. Pasa una niña con un padre y la niña va con el brazo así y hace: ¡Mirá, papá! ¡Soy un elefante! ¡Mirame, papá! No, ¡Mirame! Ojo. Y el padre dice: Sí, ya te vi, mi amor, ya te vi. Yo dije: ¡Pah, morro, gorila, que te inspira! Oh. ¿Por qué? ¿No está en camino? ¿No estamos tramitando? No, nada. Pensé que se vio un chiste. Pero pará, ¿cuál era lo malo de que niños al elefante? No sé. Pesado. Algún día voy a tener algún hijo. Pero imagínate, estás ahí por el pasillo y soy un elefante. ¿Y pero qué tiene? Pero algún día. A ver, Lucas, vos te tenés que dar cuenta. Claro. Que la vida te pone en diferentes caminos y vos tenés que aceptarlo. Pero podés evitarlos algunos caminos. Bueno, algún día vos vas a ser padre también. Quizá. No. ¿O no? ¿Vos tenés pensado ser padre? En este momento no, amor. Bueno, yo tampoco en este momento no. Lo que sería un gran problema en este momento. Porque ya me dijiste que querías ser padre. Sí. Ahora. No, ahora, ya, mañana. ¿Edad? Hoy, ojo. No, hoy no, boludo. ¿Edad para ser padre de Piñe? Alguna vez habremos hablado. Producto de una aventura. Ya lo hablamos. 31. 30, diría, por decir un número redondo. Está bien. ¿Vos? También, por ahí. Pero tenés que andar bien. Pasa que tenés que andar bien económicamente. Capaz que no es el tema de la edad. Capaz que es cómo estás vos. Salí de facultad 24, ponele. Tarde.
No, depende de la facultad. Yo traté 19 y no arranqué. Yo estoy en 24 y no arranqué. No, está, pero. Nah, pero. Nah, está bien. Está bien. Streamer de Counter Strike, sos vos. También. Está bien igual. A ver, no hay que tener una edad para pa todo, loco. ¿No? Si vos querés tener un hijo. No, no, pero para mí la idea es los 30. ¿Eh? Aguanta sentir. Sí. A mí lo que. ¿Qué para la música aguante sentir? Ponela de fondo, ¿eh? Porque no hay que tener. Porque si vos querés tener a los 20 un hijo, puedes tenerlo. El tema es cómo estás cubierto en ese momento. ¿Estás preparado a los 20 para ser padre? Yo creo que no. Yo a mis 20 no estuve. No estaba. Canario Álvarez debutó en primera, era un juvenil, y le dedicaba la bola a la hija, que tenía como 4 años, entraba con la hija de mascota. Ah. Tenía 4 años, la hija tuvo a los 15, boludo. Pero. Nada, buen padre. El padre de los huesos. Es un buen momento, es sucesor. Para, ¿esta que canta es una de las chicas? Es Mario Neal, creo. No, Manumi. Ay, concha la madre. Boludo, te das un 50-50 y erraste. Oh, me da miedo, me da miedo que una vez se caga para atrás y te parta la nuca, boludo. Me da cosa. Yo te tiré para poner esto y te he costado dormir un rato ahí. Tiene marca, tiene marca, tiene marca. Bueno, al revés. Al revés, al revés. Al revés. Ahí está. Es al revés igual, porque tiene el agujerito para. Después, allá con la que tengo, no le voy a agarrar. Podríamos jugar a un juego a ciegas. Está re peligroso. ¿Qué quiere jugar? Y este quiere venir a tomar algo con nosotros, Yo le. Cuando se me pare el morro al lado, le tapo el vaso, boludo. La duda sería terrible. 092-009-020, la voz del pueblo. Hubo fútbol ayer, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sigue probando. Que tengo este pelo. Callate, Luca. Si vos cuando eras chico le decías: mirá, papá, soy hincha de Defensor. Y tu padre se quería matarte, ese este pelotudo. Para mí, la mejor edad para ser padre. Sí. Yo que sé, los 25. ¿Por qué? Yo tengo 25. Porque ponele, ¿no? Muy chico, mi hijo tiene 20 años, yo tengo 45 más o menos. Me dice, vos, papá, me falta uno para el fútbol 5. Olvídate, yo tengo 45 años, ¿viste? Yo voy a estar todavía para jugar. Yo todavía un poco de magia puedo tirar. No sé, ¿usted qué dice? Es bueno. Morro, abrime la puerta, por favor. Yo pienso lo mismo. La fracasado. No haya pensado a un nivel fútbol 5, pero sí haya pensado poder jugarte unos tiros con tu hijo ya medio grande y no sufrirlo, ¿entendés? Que para mí ahí a los 30 tenés el límite. Si lo tenés para los 40... Pará, boludo, pero te podés jugar unos remates de lejos nada más. Unos long shots, decís vos. Claro. Pero con 50 ya no. Con 50 ya vas a pegar y te agarrás. Ah, puede ser, sí. Aparte ya son más aburridos, parece. La gente se va aburriendo. A mí cuando me están. 092-009-020. Ayer ganó Peñarol 3-0, 3-0. ¿Cuándo metió el tercero, Mirima? No, yo cuando metió el segundo, me di vuelta y empecé a mirar los bombos igual. No, ya entre la cancha. Estaba muy aburrido el partido, la verdad. La verdad, partido aburrido. Una persona que. O sea, partido inteligente Peñarol en realidad, sí, pero claro. Para el hincha aburrido. Los hincha neutral, para todo. Porque pasa que pasaban dos cosas ya en el partido. Peñarol. A los 20 minutos iba 2-0 arriba. Y River es un cuadro que le gusta, tipo, tener la pelota, acá. Su idea de juego es tener la pelota siempre. Entonces, en un momento, 2-0 arriba, Peñarol dejó de presionar. Y River la pasaba entre los zagueros y, tipo, sumaba pase. Y el partido, como que murió ahí, ¿entendés? Murió en River tocando la pelota en el fondo cuando quería romper, robaba a Peñarol. Y Peñarol, cuando la tenía, está, pero. No hubo mucho. El segundo gol fue una salida fallida de River, ¿no? El que termina en contra. El centro al medio y rebota en. Segundo gol fallida salida de River. Gol de Galeto en contra. Galeto. Buen jugador Galeto, pero yo anduvo bastante flojo. Me gusta. Para destacar de River. Me gusta cuando. Muchas bajas a River también. ¿No? 7. Cuando juega un cuadro chico con Peñarol, me gusta. Quiero tener un espacio que sea destacar uno de cuadro chico. Así cuando la pegue con uno, me saco cartel. Agustín Vera, el 10 de River, carrilero izquierdo. Gran player. ¿Está mal? Mira el programa, ¿no? Ojalá. No, capaz. Sería increíble que aparezca. Por eso soy yo. ¿Vos lo viste el partido ayer, no? Vi hasta el primer gol, después. Ya está. Pará, pero que vio 10 minutos, literal. ¿A qué hora? Sí. ¿A qué minuto fue? ¿A los 5 fue? No me acuerdo, pero creo que fue a los 5, sí. Creo que fue entre el sí, por ahí 5 y 10. No, estabas con mucha ganas del fútbol. No. Me repasa, igual. ¿Y qué voy a ver a Peñarol ganar, boludo? Te van a morir. Me pasó con Táchira el otro día, tío. El primer gol. Vamos a ver, Guachipato. Vamos claro. A Guachipato de Strong. Fue a los 8 el gol de Ramírez. Claro. Qué lindo, ¿cómo lo quedas, Tombo? Me pica bien, sale bien de atrás la corrida. La vi antes. Se miraron entre ellos y yo los vi a ellos. Buen centro le pone. Entre los zurdos inteligentes los entendemos. Nos miramos los tres y hicimos esa hora. ¿Ya es campeón, Peñarol? ¿Qué? ¿Ya es campeón? No, pará, gravísima el viernes en Belvedere. Aprendiste. ¿Qué? Aprendiste. En otro momento, ¿sabés qué hubiera dicho? Olvídate. Sí, en otro momento, hace 4 meses. La fiera volvió y no sé qué, y te encaja y este. La fiera volvió y la vuelta a dar, sin dudas. Pero bueno. No. Peñarol tiene la obligación de ser campeón. El tema porcentajes. Pase para mí, si Peñarol pone suplentes entre los 5 partidos que quedan, yo no me enojo.
Yo prefiero perder de acá, que termine la apertura, todos los partidos, por un punto contra el Atlético Mineiro local, lo firmo. Ahora viene una seguidilla terrible. Ahora viene Sevilla, viaja a Caracas, pará, Liverpool. Te digo, porcentajes en este momento de probabilidad, campeón apertura. Peñarol, ¿qué porcentaje le da? Te voy a dar Peñarol, Progreso y Nacional. 97% Peñarol. Uf, un montón. ¿97? Montón. 97% Peñarol. Ah. Va que suena la música del Padrino porque está el señor Corleto acá, que está sacando medidas, está mirando cosas. Se está sorprendiendo en este momento porque no, estamos hablando de él. Están viendo qué programa poner hasta ahora, además. Están viendo. ¿Este horario te gusta? Le está diciendo. Sí, sí. Este horario se viene, me parece que el pato hasta ahora, me parece que en breve, me parece. Pero bueno. 97% Peñarol. 97% Peñarol. ¿Progreso? 2% Nacional, 1% Progreso. ¿Porcentaje, productor? Pará. Déjame preguntarle a alguien neutral. A ver. No. Neutral. Productor, porcentajes ahora de favoritos para el campeonato de apertura. ¿Quién lo gana? Para mí es. No vayas a cerrar los porcentajes, por favor. Peñarol un 70%. Sí. Nacional un 25%. Sí. Progreso un 17%. ¿Eh? Y un 14% defensor. Pero creo que... Productor, te pasaste el porcentaje. ¿Quién es? Exacto, 100. Claro, sí, sí. Ah, sí. Entonces Peñarol 60, Nacional 30, Progreso 10. ¿Y qué zoom que tiene el productor, eh? ¿Por qué zoom, Solete? Bueno, y vos te pones acá. Claro, vos te pones. ¿Te pensás no, que... no es mi laburo lo que pasa. Ah, esto. Boludo, ¿qué te pensás que es esto? ¿Vos? Nacional 65. Ay, favorito Nacional para ganar la apertura. Peñarol 18,3. Y ahora te quiero ver. Fa, y ahora te quiero ver. Nada, si yo fuera vos, hubiera chuchito divertido que era 19,3. No, ah, y era otro, buena. Era buena. Y el otro, el Progreso 16,3. Pero no. Sí, hace las cuentas. No tengo el celu. ¿Hace la cuenta? No, ¿me puedes explicar? 65, 18 con 3, 16 con 3. ¿Pero 18 con 3, 16 con 3? No, 26 pará, con 3. ¿Puedes sumar? ¿Tenés 20. La calculadora ahí a mano, productor? No es con 7, 1. Calculá los números que acaba de decir. El idiota de Arrullo que se acaba de complicar solo la vida. En una tarde que venía tranquila. Es chistoso. ¿Puedes explicarte? A ver, decide un número. Nacional 65. Sumá. Peñarol 18 con 3. Uy, cómo le complica, hermano. Sí, dale. Y Progreso un 26 con 7. Si le andan las apuestas, ¿llegó 100 clavado, metió? ¿O metió más de 100 o menos? Pasa que no seguí los números. No es una cuenta difícil. Es 100. Es 100. Como el 5 de Chelsea. ¿Vos qué decís, Marco? Es 100, claro. Yo me la juego que es 100. Pero como no las sé. Ollas. Es 100, es 100. Como las mejores ollas del país. 110. Ahí el voleo, boludo. Si lo hubiera pensado un poco mal, es acá. No sé ni lo que dice. Disponen acá. No, es verdad, no sé ni lo que dice. ¿Te pasaste entonces? ¿Reunión de productores y no estuviste? No. Estaba acá. ¿Ah, estabas acá? Estabas acá. Claro. En la historia que estuvieron no te grabaron. ¿Cómo? Claro, grabaron a los que eran hegemónicos. Estaban bien metidos. No, claro. A los no hegemónicos me dijeron, Chalgo, ya grabamos la historia, podés entrar ahora. Pero no van a echar o seguimos. ¿Eh? No van a echar o seguimos. Después lo hablamos, después lo reclamos hacia la triple B. ¿Eh? Reclamos hacia la triple B. Después hablamos. Quizá haya reclamos de. ¿Y pediste las 2 horas? ¿Eh? ¿Pediste las 3 horas antes de sentir? No, dije que con 45 minutos incluso estábamos bien. ¿Qué uso? Estamos teniendo igual. De verdad, es lo único que podemos. 092-009-020 para participar. ¿Tenemos el agua de vuelo o no? ¿Tenemos acá anda la gente de la triple, papá? Acá, volviéndome en el laburo para poder escribir. Vamos a ver si lo podemos mirar. Pero, si me rezó. Como siempre, Alejo Pinar, presente. No lo dejo morir ni a palo a usted. ¿No te habían dejado? ¿No te habían suspendido, Marro, Alejo? Una pregunta. Sí. Ya votaste todas las entradas contra River, muchacho. Más frente que ahí, Yankee. Pará, boludo, me está matando. Parate, Marro, para el baile de puerta. ¿Qué hice la triple? Bueno, ¿qué hice, vos? Pasaron el partido del Real Madrid para ayer de noche a las 8. No sé si lo vieron. ¿Eh? Querían que pierdamos, sí. Querían la punta de esa de qué. No. Como el año pasado, creo. Bueno, ahora cuando le ganemos a Liverpool, si le ganamos, acordate, van a salir a decir que no es el Liverpool del año pasado. Siempre con la de Peñarol en la boca. Es verdad. O sea, no es el Liverpool del año pasado, igual. Tiene bastante menos cuadro. Y no, porque sea el Liverpool 2023, este es el 2024. Tiraste una sonrisa socarrona como para que me ríe. No. Una pija el chiste que son hiciste. Diferentes. No, es un chiste en realidad, productor. Estuvo mal, morro. Tienes razón. No fui, pero no fue un chiste. Pará, vamos a tener la previa acá, porque es a las 3 el partido. Nosotros tenemos programa a las 2.
¿Qué pasa? Yo tengo que sumarme una falta más. ¿Vas a sumar una falta? Pasé para estar 7 gambas. No sé si voy a leer. 7 gambas, bro. Oh. Para un poco, palma. Tenés que avisar 48 horas antes. Vas a sacar más plata. Decía que tenés la acreditación acá. Tengo. Y, hacemos el programa contigo ahí en la cancha. Pedía acreditación para el citante, el loco. Rarísimo. Pero bueno, para si, la te grabas, si te grabas una historia en el medio tiempo, te conseguimos acreditación. ¿Una historia en el medio tiempo? Sí. Me meto para la cancha o un desfile de porrista igual. Bien, vamos de a porrista por la boca, ¿no? Parece bien lo que estás promoviendo acá en el programa. Bueno, ayer también hubo victoria de Racing en el Clásico del Oeste. 2-0. ¿Lo viste el partido? Vi cuando llegué, o sea, lo enganché cuando llegué a casa después de acá y vi un rato. Bien. Mucho más jugador Racing que Feni, la verdad. Sí, Feni está peleando otra cosa, ¿no? Feni está flop. Racing de Montevideo tenés que aclarar. Racing de Venezuela. Claro, el Racing grande. El Racing que no le tiene hijo. El Racing que está viendo el Clásico arriba, su rival y no el otro. No es que está viendo para vos, no. Pero es una realidad. Racing de Montevideo está 19 de Clásico arriba. Es verdad. De Feni. Y Racing de Avellaneda, pobre. ¿Vos sabés que te estás metiendo en un quilombo con capaz 10-15 años, ¿no? Llega. Hoy vamos a compartir una. Ah, bueno, vas a estar, seguramente. Yo estás... capaz que estoy, vos. Bueno, hoy vamos a compartir una noche con Nacho. Así que, vamos a ver. Hay que tener cuidado. Hay que llevarnos bien con todos hoy, ¿eh? Hoy vamos a sufrir reclamos, también ya la veo venir. Ya sufrí reclamos hoy. Sufrite reclamos hoy, vamos a sufrir. Sí. Yo reclamos no asumo, ¿eh? Yo no tengo nada que ver con la gente que nos escucha, que son todos unos inadaptados, ¿eh? Mira, hablale al Moro, que es el mayor responsable del programa, le digo. Yo no soy el mayor responsable. ¿Quién es el mayor responsable del programa? En cuanto a operador. ¿Eh? El operador. El operador es el mayor responsable del programa, es la realidad. ¿Qué tiene que dar la cara por el programa en esas cosas? Tipo, si viene un reclamo de arriba, ¿quién dice vos? Yo hablo con los gurises, tranquilo. No sé. Ninguno está capacitado, ¿no? No, la verdad no. Bueno. ¿Qué más tenemos? Bueno, como decía, ganó Racing. Ayer terminó la fecha con la victoria 2-0 de Racing y la victoria de Peñarol 3-0. Quedó Peñarol con 28, Progreso 24, Nacional 22 y Defensor 16. Defensor que está en un tema que hoy me enteré. Todo el tema. ¿Quiere hablar usted de tema financiero de Defensor Sporting? Lo tenés ahí, Morro. Está en el horno. Está en el horno, deuda. Preocupante, ¿eh? Violeta. Como hincha del básquetbol. Acá estamos en la. ¿Está metido el básquetbol en el tema? Situación angustiante, más fuera joda. Es raro, no aparte. Estoy, o sea, no estoy hablando para nada en joda. Son es horrible, no sé cómo vamos a salir. Al borde de ser inviable económicamente. De alguna manera hay que salir. Claro, en serio. O sea. Se baraja la opción de convertirse en SAD, ¿no? Creo que no. Hasta donde tengo entendido yo, no. Anda, ¿hasta cuándo? Si se convierte en SAD, el básquetbol es lo primero en. Entretar. Pero está. O sí. Sea, pasa que. No sé. Pa, ¿y ahí qué hace? Yo me tengo que suicidar. No, boludo. No, hay que pelear para que Sporting siga vivo porque el cuadro más grande del país no puede. ¿Cómo se hace para sobrevivir a esta situación? Porque son 20 millones. 20 millones de pasivos. Que 20 millones de pasivos es un viaje para Nacional y para Peñarol, imagínate, para Defensor. Y una deuda con Tenfield de 2,5 millones de dólares. ¿Pero eso no es parte del pasivo? No sé, está como separado. Aparte. Está difícil. O sea, no sé, muy, muy difícil. Van a hacer un canje por Pichincha, creo. Esa es una de las medidas. Algunos terrenos de Pichincha, exacto. O sea, no se vende Pichincha. Porque Pichincha le pasa a estar una terrenos. Zona bastante. Que se ha ido subiendo bastante el valor desde que la compró Defensor. Porque es la zona de los barrios privados. Entonces, un barrio privado, una persona que hace un barrio privado va a comprar el terreno de Pichincha. Y a cambio va a haber un terreno en el oeste. Y más plata, parece. Algo así. Pero está, eso es solo una parte de lo que se va a sumar. Y después. Para que son 20 millones. Son 3 que tuviste también una generación cambiando el mundo sub-20 y no te. No, la diferencia. Sacaste poca plata Ferrari, poca plata Maturro. Son. Se fue al descenso también. El Defensor Sporting es la única institución que tiene 3 ramas donde compite a primer nivel en todos los deportes. En atletismo es el más grande, en básquet es el más grande y en fútbol es el. De los chicos el más grande. Sacando Peñarol Nacional es más grande. Entonces. Junto a Danubio. De alguna manera hay que hacer para que siga vivo. A un Sporting, loco, la concha de su madre. ¿Qué pasa si el básquet? ¿Qué pasa si el básquet deja de competir? Ah, no sé. No puede pasar, yo. Me inmolo 21. Una bomba, así. No puede pasar. Chaleco bomba y que se mueran todos. Porque hoy dijiste que era podía ser lo más probable que recorten. No es lo más probable, pero uno entiende. O sea, yo pasa que yo soy hincha del básquet. Entonces, yo tengo un grupo, o sea, con amigos hincha de Defensor y de lo que vamos a la cancha junto los partidos básquetes acá. Yo entiendo que su preocupación pase por el fútbol, porque es lógico, ¿entendés? Y el hincha del fútbol, entiendo que ya vos. Estamos gastando plata en básquetbol que no vamos a mandar nunca a un jugador. Pero también el básquetbol es el que te da el club social, es el que te da el 90% de los títulos que tiene, la 90% de las copas que tiene Defensor Sporting las tiene por el básquetbol, no por el fútbol. Entonces, hay que respetar un poco la historia. Entiendo que la forma más fácil de cortar el pasivo es el básquetbol mandando a cagar, pero está. No creo que sea la solución. Se me puso a hablar muy en serio porque es un tema que me interpela, no, pero. Sí, que sí, boludo, con no. Pero. Nada. ¿A dónde las tetas? Hoy, en
en el hueso hicimos una entrevista, grabamos con un político muy importante del país y que es hincha de Defensor Sporting. Y le dije, che, vos no podés agarrar ahí Defensor, hacete algo ahí. Y me dijo, no, la verdad es insostenible la situación. Pasa que tampoco es eso, nadie quiere agarrar el fierro, no, fierro nadie valiente. Quiere agarrar, nadie quiere agarrar. Pero es terrible, es terrible. Porque, ¿qué puedes hacer? Che, tremendo. No, 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 la verdad es tremendo y es. Porque aparte, enfrentarte a la posibilidad, que no es nada irreal, de que tu club sea insostenible, no, sea inviable. No, no va a desaparecer igual. No va a desaparecer. Pero a ver qué pelear. Pero es una situación difícil. Y van a años duros. Sobre todo para, yo la verdad lo pienso. Solamente le fui, estoy preocupado. Yo pienso sobre todo para el Vasco. El Vasco, yo no creo que lo tiene que vender Defensor en creo primera. Que pueda competir a nivel que merece competir la historia de Defensor Sporting. ¿Cuáles son las próximas ventas de Defensor en primera? Tiene a Bernal. Duarte. Para mí es una gran venta. Tiene a Duarte. A Duarte le igual tiene una camadita interesante, se viene. Son todos. Tiene un activo, es real. Pero no te hace la diferencia. Gasta sueldos desmedidos de Defensor. Ha traído mucho. Uno que está más en la ventana sabe que. Joder, que está pagando sueldo que si vos. Bueno, el año que se va a la B había traído mucho jugador también. Y Rocky Balboa, Octavio Rivero cobraban sueldo que por ahí era más sueldo de un cuadro grande que un cuadro chico, ¿entendés? Y con la situación económica por ahí no te lo puedes permitir. Igual entiendo que. Viene de años igual, no es por el sueño de Rocky, no es por el sueldo de Rocky Balboa. El hincha del fútbol Defensor. De decir, oh, me chupan, oh, estamos fundidos, quiero competir, no podemos no tener un 9, tenemos que tener un 9, aunque no sea un 9, pero estás poniendo medio juego todo el resto de la seguridad del club. Bernal se vende bien igual, Duarte se vende bien. Y otra cosa, que también la competencia internacional de este año termina quedando eliminada. Claro. Tenías unos milloncitos ahí. Tenías plata ahí. Más de internacional, que con nacional se emparejaban la diferencia. Pero está. ¿Qué más hay en el guión, che? Bien igual, acá pone. No, era uno de los temas fuertes del día porque es algo que surgió ayer. Fue ayer de la noche la asamblea, ¿no? Claro. Ayer de la noche. Y vos ya sabías, pero viste lo que es un secreto a voces. Sí. Y por ahí del oficialismo decían que no, que es mucho menos, que son 13 y no 20. Y otro decía, sí, son 20, pero nunca faltaba la información oficial. Y la información oficial fue lapidaria. Por ahí dicen Álvaro Navarro, se vende bien. 092-009-020 para participar de la voz del pueblo, ¿eh? A ver si tenemos alguna voz. No, el inspector le está haciendo recalentar. ¿Qué no conoce la historia de Peñarol? Debería leer un librito de historia, ¿eh? Y a los bolsos de la mesa le digo lo mismo. Manga de putos de mierda. ¡Vamos, el piñe! ¡Vamos, Peñarol! ¡Vamos! Bueno, si hay reclamo, ¿qué pasó? Si hay reclamo, nosotros vamos acá a la voz del pueblo como siempre. Como siempre la voz del pueblo acá, metiendo el pecho. ¿Eh? Están como locos, costilla de nosotros. Están mal de la cabeza, en serio. Están mal de la cabeza. Bueno, hoy hay Champions, ¿eh? Hoy hay Champions League. ¿Va a haber Champions hoy? ¿Me junto ¿Va a haber el partido? Me voy acá directo con un amigo para ver Champions. Planazo. Bueno, hoy vamos a tener el partido de Champions entre el Bayern y el Real Madrid. Gran partido, ¿eh? Gran partido para sentarse ante la tele. Mañana, primero de mayo, también tenemos Champions. Eso va a estar lindo. Mañana sí va a estar lindo, ¿verdad? Mañana porque no hay nada para hacer. Todo resaqueado, todo roto, levantarme a las 3 de la tarde, prendiendo la tele, así mirando Champions. PSG contra el Borussia. Buen partido. Mm. Lindo. La llave floja, ¿no? La llave polenta es esta. Sí, medio como final anticipado, ¿no? O sea, final anticipado, no, perdón. O sea, pues a mí puede llamar. Pero sí, puede ser. Podría ser una final. No se sorprende Borussia. Puede sorprender, o el PSG. Pero. Para mí, Real Bayern tiene más cuadro. Tipo, del otro lado. Si Real o Bayern quedaba del otro lado, iba a ser el candidato, ¿entendés? Claro, podría ser, era la si final. Quedaba Bayern PSG o Real Borussia, o Real PSG y Bayern Borussia, iba a ser el candidato del otro. ¿Por qué Malpiño hoy? Depende. Porque el Madrid y Uruguayo. Depende. De las putas del mercado, ¿no? Claro. No, depende de el Madrid y Uruguayo. Siempre con Valverde. Más con Valverde, que dijo que no quiso tirar el penal porque no se sentía preparado, dijo en conferencia. Sí. ¿Escucharon? No estuvo mal para mí. Me vino un chucho. ¿Eh? Por favor. Antivalor hay que ser. No, para mí estuvo bien. ¿Sos antivalor de vos? Antivalor. 120 minutos corrido. Te dijo antivalor de vos. No, tío. Acá me pone, ¿cómo te vas a juntar al Champion? Tenés 12 años, piña. Y si vos tenés que laburar 24 horas del día, jodete, papi. Yo me miro al Champion. Me duele igual lo que estás diciendo porque me siento un poco identificado. Eso, jodete. Sí. Para, métanse en lo de Valverde, que está bueno. ¿Eh? ¿Quiere eclipse? Métanse en lo de Valverde. No estoy para que me agarren. No te va a quemar o sea, a mí no me hace nadie nada porque yo voy a ser que defienda a Valverde, ¿entendés? No, pero para mí está bueno de última que los tres estén para el lado de vos, está bien, ¿eh? Si no te animás, no se hace. Ya no es orgánico, te diría, ¿eh? Ya no es orgánico. Y además que claro, yo no estoy. Igual yo nunca yo la vi acá en joda, porque obviamente no pienso eso. Yo nunca había visto. Pará. Atención. Suena la música del Padrino de fondo, no. ¿Qué se lleva? Se está llevando el estudio. Se nos va a llevar el estudio, no quiere que salgamos más el aire. Que aprovechan que estamos nosotros para desarmar el estudio. Es verdad, ¿eh? Siempre pasa algo en nuestro horario. Siempre pasa algo. Ayer había vos. Oh, ayer la asamblea de Festo Deportivo fue acá, boludo, a las 3 de la tarde. A las 2 y media de la tarde, los ruidos que había, boludo. Estaban levantando emoción, ¿eh? Tremendo. Y hoy va a haber comida, así que va a estar lindo hoy, ¿eh? Hay que ver si alguna de estas obras tiene que ver con la comida de hoy o no, nada que ver. Bueno, y mañana va a estar el otro partido.
Pero hablábamos de lo de Valverde recién, que me interesa. Y yo lo que iba a decir, lo que iba a plantear antes que entrara el señor Eduardo Corleto, es que yo nunca había escuchado un jugador que diga en conferencia que él había decidido, sí, no voy a patear el penal porque no me sentía preparado. El video lo mandó preso, ¿no? ¿Sí? Sí. Hay un video tipo del, creo que es el ayudante de Ancelotti, que le dice tipo, ¿estás? Y Valverde le dice, no. Ah. Pero para mí, pará. Realmente lo digo, no está mal no reconocer, pero... No, pero para, estamos hablando del Real Madrid. Valverde le pega muy bien a la pelota. Me acuerdo mismo de su 20, que en los penales los partía al medio, era Cordelio Fernández, los partía al medio del arquero. Pero 120 minutos corrió, es uno de los jugadores que más desgaste hace. En el Real Madrid, que hay buenos pateadores por todos lados. Por ahí no tenía que asumir la responsabilidad de él. Por ahí estuvo bien en levantar la mano y decir, oh, no me da. Tenía Lucas Vázquez, Rodrigo, Vinicius, Bellingham, tenía todos pateadores. ¿Clase A o no? Ojo, si es una serie de penales. Valverde clase A. Si es una serie de penales. Valverde recontra clase A, pero por algo no se sintió él para patear. Por algo dijo que estaba tan cansado. Está bien. Pero si estás flojo de pierna para patear un penal, no debe ser fácil. Si es una serie de penales de la selección en el mundial y no patea él. La selección sí tiene que asumir. Porque es distinto. A eso voy. No estás en el Real Madrid en la selección. La selección sí, si Valverde no patea un penal, lo tiene que decir. Es más, cuando Valverde lo patea el tiro libre contra Ghana, en la última jugada del partido lo patea de la Cruz, por más que la Cruz le pegue mucho mejor, no sé. Yo sé quién le pega mejor el tiro libre. Valores tenía que ver si lo ir, ¿entendés? Por ser el referente de la selección. Pero en el Real Madrid, que son los galácticos, literalmente. Si en un momento, si un día dice, oh, yo hoy no. Y mejor que comerte el garrón y después quedar afuera para hacerte el héroe, boludo. Porque era el ser el güey que saque la foto, ser el güey que saque la remera del festeje. Al pedo. Después, mamá, terminó el partido, pasó el Real Madrid, el mejor jugador del partido fue Valverde. Ya hablamos, eso sí. El mejor jugador del partido fue Valverde. Lo dijo todo el mundo, o sea, lo dijo la Champions, literalmente. Y no pateó el penal, ¿y qué importa que no pateó el penal? Y fue en la ida y es el mejor gol de la ida. ¿Cuánto valor? Fanático de valor del hombre. No, pero está. No, o sea, tiene. Para mí, más que una señal de estar mal de cabeza, es una señal de estar fuerte de cabeza. Pero igual está bien tener. Escuchame, piña, pero igual está bien. No, es una señal de estar fuerte de cabeza, sin duda, Lucho, no ponga cara, boludo. Si estás fuerte de cabeza, va y sí, yo pateo. No, Luis, estás fuerte de cabeza, es a reconocer, vos, hoy no estoy para patear. Hoy no puedo patear porque si pateo, estoy dejando de tirar un equipo. Sí, pero no es tan bogota. Si vos decís sí pateo, estás más fuerte de cabeza que decir no pateo. Pero hago una corrida de 120 minutos, yo nunca lo hice. No, pero. Pero yo corro un fútbol 5. Pero pará, estamos hablando de que si estar más fuerte de cabeza es decir sí pateo, a decir no pateo. Es así, le da. A mí no. Y sí, boludo. A mí estás fuerte no? de cabeza, a mí no sabes reconocer cuando no te da. Tiene un poco de estar fuerte en cabeza, pero. Si vos bueno sí, que me estés cambiando la cámara donde todo el video cambiándome la cámara. Aparte un clipazo vas a hacer con esto. Pero si vos decís, sí, yo pateo, boludo. Estamos hablando de 5 horas de fútbol y yo tengo la imagen que tengo, no puedo ver la luz porque tengo el brazo de Lucas atravesado de casa. Luca, ¿esto no podíamos haberlo hecho antes que arranque el programa? O antes de que arranque la conversación. Y va lo peor por más, ¿eh? ¿Quiere más, eh? A ver. Puteado, se escuchó clarito, digo. Bueno, ahora sí, piña, ahora te ves bárbaro. Y la cámara te quiere, piña, todo lo que sí, ya vi. La cámara no me quiere cerrar, tío. Un desastre lo que hacen. ¿Qué hacen? Por Dios. Bueno, y igualmente, como decía, es importante hacer la salvedad esa de que si en la selección le toca patear en un mundial. No, sin duda. Cuarto de final, y Uruguay necesita de Valverde para los penales. Y bueno, la gente no sin se duda, lo va a tomar bien porque no, Uruguay depende distinto, mucho igual. Más de Valverde que capaz que al Real Madrid. Es brillante por eso. Igual también hay algo de. Acá dice. Ya estás con la cabeza. Tipo, si vos ya estás pensando, oh, estoy muerto, tengo que patear y estoy muerto. Y vas a patear igual. No tenés mucha más chance de errar. Por pensar que estás muerto nomás. Y. Yo creo que al estar muerto, si te. Al tomar la decisión, te puede llegar a pasar factura en tomar una mala decisión o terminar fallando por eso. Pero después, no sé. Yo creo que todos los jugadores que juegan a largue y van a penales, y generalmente la mayoría. Están liquidados. O los que no entraron desde el banco, está, sí, eso sí, pero después. La mayoría está liquidada. Voy para el caso contrario. No tenés ganas, Matías, voy para el caso contrario. Voy para el caso contrario. Un cuarto de Juventus, final de la Champions. Juan Paolo y Zalayeta en ese cuadro. Nadie quería patear. Paolo y Zalayeta agarran y dicen, yo pateo los dos. Los dos cerran. Pierden la final de la Champions. Ah, boludo. Y bueno, pero. ¿Y quién es más crack? ¿El que patea y erra? O el para mí, o sea, no es que tuviera más ayete y Paolo, o sea, acá, pero por ahí patea a otro que estuviera más capacitado, que estuviera más fresco de pierna y salía campeón de Champions. Y pero por lo y menos no sé uno si... va a pone el rotro y va y patea. Pero no siempre tiene que ser gol que dé la cara, ¿entendés? Para mí ese es el tema. Por más que seas un. Vas a usarlo justo ahora. Perdón. Te voy a pedir para conectar la tablet porque me quedo sin batería. Ah, bueno, está tranquilo. Pido culpa. Esto también se podía haber hablado antes, ¿eh? No, pero esta fue mía. Piñe, corregime no, si no. me equivoco, no sé si estás al tanto. Mucha gente particular, entre ellos representantes muy reconocidos del país, pusieron guita para bancar infraestructura, pases y solventar a defensor con la promesa que se le devolvían entre ellos con la venta de Maturro
y no volvió un peso. Hace fácil 5 años que la dirigencia de Defensor viene haciendo las cosas mal. El canje de Pichincha es cuando la persona que entregue el nuevo complejo que le van a hacer a Defensor esté terminado. Es de acá a 2 años, Piñe. Defensor está mal de verdad. No le paga a los funcionarios, no le paga a los jugadores. Están en el horno. Ojalá puedan levantar porque tienen top 3 de las mejores canteras del país. Hay camada en Defensor para abajo para rato. El tema de la cabeza, el mando. O sea, el fútbol se arranca a quedar sin los Defensor, sin los Danubio, también está en una situación recontra complicada. Sin ese, ¿con qué nos quedamos? Y ahí es cuando tenés que... ¿Sabés Nacional, qué pasa? Te cae tante, pará, porque te cae tante el chito de los argentinos, hoy te juega Peñarol, Nacional y los cuadros aleatorios del PES, te queda literalmente eso. Peñarol, Nacional, City Torque, Boston River, La Luz. Sí, sí, es un... Y ahí es cuando tenés que rever todo el sistema. Porque hay algo que está funcionando mal. Hacer un partido, organizar un partido, por ejemplo, ¿no? De todas las cosas que hay. Sin duda. Te da déficit. Tema seguridad, tema policía, tema todas esas cosas que sufren los equipos chicos, más allá de las malas gestiones, ¿no? Obviamente que hay malas gestiones. Hay malas gestiones igual. Pero en general, pero este fútbol uruguayo es un fútbol que da déficit. Defensor, que Danubio, que Wander, que todos los jugadores históricos del fútbol argentino estén sufriendo, o en lo deportivo, o en lo económico, de algo te habla, de algo que está haciendo mal el fútbol, eso te habla. Y que la verdad es que las ando paren de ganar terreno es peligroso, porque te vas a quedar con un fútbol sin identidad. Ya que no fútbol sin identidad, está divino el Defensor Danubio y todo eso. Si empezás a quedar sin esos clubes, ya que era un fútbol de mierda, un fútbol que los partidos lo van a ganar 50 personas. Mm. Es imposible. Y bueno, ahí está toda. Bueno, es una realidad, ¿no? Es una realidad. ¿Están conmigo que la liga de 12 equipos con Paraguay es buena? Yo lo dije siempre. 3 ruedas, 12 equipos para mí. Bajar la cantidad de equipos. Bajar la cantidad de equipos. Bajar la cantidad de equipos, abaratás costo. Más competitividad. Más competitividad. Decirle a los grandes. Y no tenés cuadro de mierda ahí en la vuelta. El tema que está, tenés que ver cómo haces. Porque 22 partidos por año no pueden jugar los cuadros. Tenés que inventar una ahí. Ya tuvieron que inventar el intermedio, lo inventaron para poder hacer más partidos. 78 partidos. Pero tenés que sumar 16 ahí para llegar a 18. Falta mucho. Puede ser 3 ruedas, capaz. Largazo. ¿Qué? Largazo 3 ruedas. Los mismos partidos que ahora. Sí, si yo le sacás cuadros. 3 clásicos por año. Sí, pero. 11 por 3, boludo. Son 2 equipos. 33 fechas, ahora son 38. 37 en realidad. Para la final intermedia. Piñe, ¿te puedo hacer una pregunta? Decime. O sea, que hay algo que estuve pensando la semana pasada. Esto es. Perdón. No es chivo, no es chivo. No es chivo. Ay, yo estaba seguro que yo estaba dando guiones ahí. No, te cagaste, ¿eh? Yo también. El viernes estuve en el cumpleaños de mi gran amigo, el pájaro. Y surge un tema. ¿Valverde? Santiago Rodríguez, aprovecho para mandarle un saludo grande. Surge un tema que es, en el supuesto caso donde Peñarol pasa a octavo de final, Nacional pasa a Olimpia en puntaje para el Mundial de Clubes y Peñarol se enfrenta a Independiente del Valle en octavo de final. ¿Qué pregunta? Nacional ya eliminado. Nacional... depende de ese duelo para ver si Independiente del Valle lo pasa o no. Nacional queda fuera en octavo. Vamos a decir tipo que Nacional queda fuera en octavo ayer. Nacional queda fuera en octavo. La vuelta. Y queda la vuelta. No hay patáñelo. ¿Vas para atrás? No. ¿O lo jugás? No, para eso voy a morir. O sea, hoy en día son 50 millones que se dice. Según el país. No. Nacional, total. ¿Le das 50 millones de dólares a Nacional? Para adelante, vos. Yo soy el cuadro con más libertadores de la edición actual. Tengo que jugar para ganarla, no para bajar afuera Nacional. Si la ganamos nosotros. ¿O no? Sí, octavo de final. Ambicioso igual. ¿Qué? Ambicioso. Si le ganamos, vamos nosotros. Octavo de final. Sí. Es la mejor forma de sacarlos para afuera a ustedes del Mundial del Club es yendo nosotros. O sea que sos de los pocos fieles que me han dicho que va para adelante, ¿no? Sí, para adelante siempre. Y me pareció raro, la verdad, porque yo sentía que me iban a decir. Aparte, nada, la verdad, si padre. Tengo chance de estar en cuarto de final de Libertadores. A mí me nombraron la. Ya estoy en cuarto y después estoy en semi. Después en la final. A mí me llegó como formarían. ¿Cómo formarían contra Independiente del Valle según algunos amigos? Me nombraron jugadores la séptima, la sexta, sí. La tercera. Wow, Steven Mutehaler, el que tiene 16 años. Y sería interesante cómo la gente nacional va a tener que hinchar por Peñarol, ¿no? Estás loco, ¿sabes? Es la que pasó en el fútbol argentino, que los de Racing tenían que hinchar por Independiente y los de Boca tenían que hinchar por River. Que termina ganando River y empatando Independiente. O sea, los bolillos le mandaba de otro. Y si sabés que después en cuarto... Escuchá, Copetti. Pará, Piñe. No fue Copetti que erró el penal. Copetti no le pega el penal. Lo era Galván el penal. Claro. Que hace el gol Borja. River, sin Racing. Contexto. Erra el penal Copetti y en la contra Borja hace un gol Boca Independiente. Que nadie lo gritó. A la misma hora. Claro. Que Leo Fernández hace el gol y en la bombera dice, pa' adelante siempre. Escuchame, la verdad.
Y si en cuarto de final te cruzás un brasileño recontra polenta también, ya sabiendo que vas a jugar contra Palmeiras en cuartos. Pero es que yo creo que voy para adelante. Te estoy buscando de la vuelta. Está bien, ¿no? Sí, no, es que para mí... Va siempre para adelante. Y pero porque para mí quedas más manchado yendo para atrás que si nacional va al Mundial de Clubes. Ah, tenés que ir para adelante, pero para mí, de ahí a ganarla... Para mí no le ganamos Independiente del Valle, así que está. O sea, por favor, vos, dale. Vamos, para adelante, para adelante. O sea, que van a ir para adelante, pero pierden. Vamos a dejarla bien a la cancha, vamos, perdón. Completita. Era buena, ¿no? Estaba buena. Está bien. Yo igual, si fuera... Si fuera al revés, por ejemplo, si es nacional, que juega contra Independiente del Valle... Depende mucho de quién esté jugando también a la Libertadores ahí en esa instancia. Si veo que hay mucho brasilero, mucho... No, salvás económicamente a tu clásico rival, básicamente. O sea, lo salvo y me saco una distancia económica. Y lo metes en el Mundial de Clubes. No. Me hago 5 goles en contra. Juego yo de 5 ese partido. Va para atrás, Lucho, ¿viste? Sí, escuché. No, usted preguntó, ¿qué opina? Media máquina. ¿Usted qué opina de esto? No, yo... ¿Usted iría para adelante o para atrás en este caso? Soy muy tabaresiano. Creo que no hay que especular. Aquí para adelante. ¿Por qué muy tabaresiano eso? No, porque Tabárez siempre le preguntaban... Yo soy, no sé si experto en la empresa de Tabárez. Tabárez siempre le preguntaban, che, Tabárez, la verdad que en la Copa América. Che, Tabárez, así no, le Oscar, nos sirve mucho más ir segundo porque es mucho más fácil el primero que el segundo. Entonces Tabárez decía, yo no especulo, hay que ganar todos los partidos. La histórica de Tabárez es que. Mirá, Juan Correra dice: si está Flamengo, Palmeiras y River adelante, me bajo. Claro. O sea, sí, va para atrás. No coincido. Lo respeto profesionalmente a Joaquín Herrera. Quiero ver los hinchas peor que están en el chat. Los quiero leer, Pero, ¿sabes? Me interesa. La mejor de Tabárez de esa, para mí, es la de Uruguay México en 2010. Puede pasar perfectamente, ¿no? Que Peñarol termine segundo y de Mete el Valle... Capaz que no. Termina segundo, le pasa. Seguramente. Seguramente termina atrás de Palmeiras. Bueno, se pueden cruzar más adelante, capaz. Un cuarto, capaz. Probablemente Peñarol termine segundo también. Vos, está todo el mundo reclamando audios. Bueno, 092-009-020, la voz del pueblo para participar de este hermoso programa. Lucho, Vini, a ver si vamos dejando me gusta bien. El canal y suscribiéndose. Y también si pueden seguir a la www ahí en Instagram. Claro. Que hay que llegar a más. Bien, ¡vamos! ¡Morro! Mañana, 1 de mayo, ¿qué horario los ómnibus, morro? ¿Yo por qué te vas a ver eso? ¡No, pará! Bueno, no, el de Valverde, no me puse para atrás. Valverde, nada, estamos jugando en Carapia, la gente de Colonia. Pobre, aparte de estar, tipo, argumentado, no zarpado, así. Yo soy el water. Para que tanto Nacional como Peñarol clasifiquen al Mundial de Clubes. No puedo. Que Nacional pase olímpico y Peñarol sea el campeón de Libertadores, nomás. Si no, Peñarol no tiene ni chance de clasificar al Mundial de Clubes. No puede pasar eso, ¿no? ¿Cómo? Eso no puede pasar. Si pueden ir los dos, sí. ¿Que Nacional y Peñarol vayan? No, porque Nacional se mete porque se libera un cupo de los que ya ganaron. No, si Nacional ¿no? pasa a Boca y a Olimpia, no. Ah, bueno, tiene que pasar a Boca. Ahí sí, hay que una chance. Como final de Libertadores. Claro. Final clásica. Sería una locura. El fútbol, uruguayo. Sin ser termo, quiero la respuesta. ¿Ah? Este Peñarol de Aguirre, ¿te ilusiona con poder ganar una Libertadores? ¿O estabas más ilusionado con el Peñarol de la Riera? No. Arrancar el Peñarol de la Riera no juega Libertadores. La Libertadores del juego español de la realidad fue desastrosa. Y. No, me hicieron mucho más este cuadro, mucho más un cuadro de hombres. Cuadro de hombres más. Igual ese cuadro yo lo quería mucho. Tipo, le agarré cariño porque era pibes dando la cara por el club en América. Pero este cuadro es un cuadro de hombre donde metas un buen lateral izquierdo y un buen par de fichaje para dentro de 6 meses y pasado de octavo, yo me tengo fe. Hablan de Liverpool. Ulises, siguiendo con la línea de programa de ayer, ¿vieron el video del gordo pelotudo ese sentado? Se piensa que es Marcet. Y tiene ejército 20 menores de edad que hace 2 días estaban viendo Tinky Winky. ¿Eh? ¿Qué opinión le merece el gordo banana ese? Yo no. Me reservo la opinión, quizás. Hay que tener mucho cuidado con lo que se le dice. Yo lo vi y creo que cayó en cana. Vi algo eso. El loco. ¿Sí? Sí, hincha nacional. Y pasa que un poco se regaló. Sí, se regaló. Y sabes que no lo vi. Se regaló. Un poco no, se regaló. Todo. Con la cara enfrente, se fue con el moño y todo. Decís, blurreame la cara por lo menos acá. ¿Sabes que no lo vi el video, no? Leí medio para arriba, se cayó un huevo. ¿Viste un video tipo, que te cruzás 55 veces en Twitter, todo el mundo hablando de eso? Sí, y decís, no. Por cansancio te... Por lo general, por cansancio termino entrando. Pero qué paja por escuchar esto. Mirá, acá dice Ramiro Soria que a no ser que Nacional pase a Boca, difícil. Ah, pero si Nacional pasa a Boca, ¿pensás en Capitán América? Está imposible. Dice, acá dice Santiago Zamora, que se ve que es hincha de Peñarol, que justo estaban hablando, y dice, vamos a ser campeones de América, hermano. Vamos a ser campeones de América. Lo tengo hablado hace rato. Bien. Este año. Es de Phil Bailey diciendo eso.
Después del baile lo entiendo mucho más que ahora igual, pero... Acá dice Fabio Díaz, dice, ni loco, con la feria... No entendí esto. Con la fiera. Ah, con la fiera. Tarado soy. Y pasando de fase, vamos por la sexta. Y vamos al Mundial de Clubes nosotros. Hay que pensar en grande. Es la forma de que te vaya bien. Tal cual. Estoy completamente de acuerdo con el mensaje. ¿Te crees en la ley de atracción? Yo creo que cuando vos pensás que estás para grandes cosas, terminás siendo para grandes cosas. Cuando vos pensás que sos un mediocre, sos un mediocre, ¿entendés? Para mí es parte de la vida. Lógico que puedes darte la cabeza contra la pared y terminás fuera de fase de grupo. Obviamente pase. Pero soñaste en grande. Yo sueño, yo te lo sé. Papi, no, 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 siempre tengo que soñar en grande. Si no te. Bolillo sí. Está diciendo que vas para atrás con Independiente del Valle. Ah, no, pero eso no está siendo hipotético. Aparte, el nombre de Peñarol en América es. Hay muchas más cosas. Palabras mayores, por favor. ¿Piñe, vendiste el play? No, quiero. Quiero venderlo. Estoy viendo el play. ¿A cuánto? A 10 palos. ¿Cuánto vale? ¿Es un Play 4? Play 4. ¿Play 4 con está qué? ¿Está caro o no, productor? Un juego. ¿Un juego y control? Un control. ¿En qué condiciones está? Buenas condiciones. ¿Dos joystick? Un joystick. Buenas. ¿Qué juego es? Joystick trucho. ¿Qué juego es ese? Ah, trucho. Ah, bueno. ¿Qué juego es? Tiene? FIFA 23, NBA 23. 24 ya no compré. ¿Quién da más? ¿Quién da más del otro lado? Estoy. ¿Está bien? ¿Viste? Por 8 se va, ¿no? ¿Qué? Por 8 se va. Pero todavía no lo diga, eso hay que esperar. Claro, si eso, a las 5. Claro, si ya te empezás a tirar para abajo. No, vos sabés, para arriba ya lo vendes a 6, 5. Lo vendes. Vos sabés que lo tenés económico, ¿no? Acá en Mercado Libre usado. Uy, dije Mark. Qué tarado. Mira el productor como falló. En las tiendas online. Mirá el pajero este. En las tiendas online no hay ninguno usado abajo de 15 palos. ¿En serio me decís? No. Mirá, mirá. Ah, lo estoy regalando. No, pero es muy caro eso. Subir, yo subir. No tengo nada, aparte yo soy trucho nomás. Ah, es verdad, pero el 10 estás bien, tío. Manténete ahí, Manténete ahí. Bueno, está bien chino. A 8 lo vendías anoche, ladrón, dicen por acá. ¿Qué? A 8 lo vendías anoche. Boludo, pasa que anoche. ¿Qué pasó vos? Pará, porque yo cuento la secuencia. Subí el dólar, boludo. Llegué al partido de Peñarol con muchas cosas para contar a mi gente. Y mi gente no existe mi gente en realidad. Acá mi gente son la voz de mi cabeza nomás. Y está todo tomado. Y justo me cae una notificación de que Santi, tipo, entra y hay una historia de Santi Capri en stream. Mira, voy a entrar, ¿qué onda? Entré ahí al stream todo un rato y dije, vos, estaría bueno que termine el partido de Peñarol, tipo, tirar unos resúmenes acá, tirar un... Gastón Ramírez, gran tipo, nada, no, pero... Unas máximas. Tirar unas máximas, unas verdades. Y dije, vos, no estás dando nunca el play, lo podría vender y tengo esa plata, el último me compro una computadora, veo, voy a viajar para octavo de la Libertadores. Tengo la solución ahí. Claro. Y hago 10 palos arriba y lo ofrecí a mi grupo, el primer grupo puse, vos, lo vendo a 8 palos. Que yo había visto una historia que lo vendía a un loco a 8 palos hace... Y parece que pusieron todos, tipo, te lo compro ya. Y que pará. Yo, bueno, si tanta gente quiere comprar un Play 4, pues está muy barato. Y que vos, 10.500. Que 8 era muy barato. Sí, ¿no? ¿Vuelve JR? ¿Vuelve JR? Esa es la temática, porque Juan Ramón vuelve al fútbol. JR fue contratado por el Club Frontera Rivera como manager deportivo, que jugará en la primera división amateur, ex divisional C, la conocida divisional C. Carrasco va a hacer una preselección de futbolistas provenientes de Brasil, Argentina y también desde Montevideo. Como aquella vez que hizo un llamado aspirantes. ¿Se acuerda de esa? Sí, en River, ¿no? En River. Y pará. ¿Alguien salió de ahí? ¿Va a ser? ¿Va a ser este año? Va a ser, pero sí. No, va a estar reclutando nada más. Claro, de Brasil, Argentina, claro, y de Montevideo, piñe. A dedo, va a ser elección a dedo. No, pero para, ojo. Leandro, hacelo y me mato. Hacelo y me mato. Si hacen llamado aspirante, tengo que ir y tipo, sí, hacer contenido. Sí. A Frontera Rivera. Sí. Tenemos que ir a hacer contenido. Sí. Hay que ir. Pasa. Ir hasta Rivera. Sí. No, pero igual, estos primeros meses están en Las Piedras, están entrenando. No, no es tan lejos ahora. Es cerca. Me tomo un gel a pa y. Pasa, mira si quedas. Mira si quedas. Sí, pero el que va hasta La Paz, no basta. No se queda el pibe de Frontera, ah, vos. Se confunde, boludo. No, tenés que agarrar, boludo. Justo ese día encajás dos, viste. La rompés toda. No, ni siquiera encajo dos, pero meto... Me tiran tres puestas a espalda, lo saco los tres. Meto un cuerpito ahí. Te mostrás firme en el fondo. Claro, paradito, zurdo. Che, ¿cómo lo ven al piño en Frontera? ¿Lo ven o no? Con Carrasco. El club fue transformado... Hay problemas familiares con Rivera. ¿Por qué? No sé qué pasó con Rivera. No puedo ir a Rivera, me bajé. No sé qué pasó con Rivera, no tengo ni idea. No voy a entrar en detalle. El club fue transformado en una sociedad anónima deportiva con capitales estadounidenses. No juegan desde el 2000. Tengo un dolor de cabeza en este momento, me está matando. ¿Es un ibuprofeno, morro? Si podés, mejor. No sé, de la nada. Mira, tiene. ¿Eh? Tiene blister de cosas. Tenemos su farmacéutico acá en el programa. Raro, ¿eh? También participa. Y me de morro de cabeza. Te lo vendo por eso. También no quiero leer lo que oferta. También participa de este club el ex delegado de Peñarol, Gastón Tealdi. ¿Ya? Mira. ¿Está metido Tealdi acá? No sabía.
Yo no tenía ni idea, me sorprendió. La última vez que estuvo ligado al fútbol fue en 2021 como técnico Juan Ramón Carrasco cuando dirigió a Fénix. Esa fue la... Está como nexo entre el club y la AUF. Tealdi como nexo entre el club y la AUF. Raro eso. Bueno, eso yo... gente de Peñarol que son trabajan para otro club. Te una pastilla en vivo. Te hacen pastilla. Pero aparte estoy confiando en el productor. Andás a ver qué me da. Léela. Viste que están... No puedo decir, ¿no? Pero abajo... Ibuprofeno, bueno, sí. Pero capaz que la caja ya adentro. Plan pusiste, B. Dice. Si adentro pusiste Viagra, por ejemplo, ya tengo que hacer el programa con la. ¿Por qué no compras la marca líder? Mucho no va a cambiar. Mucho no va a cambiar. ¿Cómo? Pará, está mal aire. Pará, ¿pueden hablar mientras me tomo el ibuprofeno? Sí. Leandro. A ver, por favor. Estoy leyendo el chat. ¿El celular en clase? Vos, pero. El juego no pone. No puedo pedirle que estén en el programa ni 10 segundos, te diste cuenta, ¿no? No, es una locura. Es que háganse cargo ni hicieron nada. Juan Correra pone piñe. Escuché una historia hace unos días diciendo que Artigas está sobrevalorado. La gente se va dando cuenta. La gente, de a poquito le va abriendo los ojos a la gente. Artigas, sobre. No van a una guerra. Joder, tremenda plancha, vos. No se te entiende una mierda. Ponés subtítulo. Mirá, ya te están sacando la cámara. Ya te están cancelando ahí. Yo pondría ahí un subtítulo abajo cuando habla el piña para que acá, ¿entendés? Porque viste que... Rey, la concha de tu madre, Argené. Peñaló va para adelante, vamos, tiempo, y vamos. ¿Qué va a dejar perder contra Independiente del Valle? La punta, la pija. Ah, no, lo dejamos afuera. Y después en la final ganamos nosotros y ustedes quedan chupados. Peñarol y Corramper. ¿Pero ustedes se piensan que Nacional va a agarrar esos 50 millones y le van a quedar limpio? No, a Nacional no le queda nada, le queda menos de 10 millones. No le queda nada, es un carajo. Si están dudados hasta las pelotas. Tiene todos los dirigentes que se van a llevar todo al costado. No, olvídate. O sea, van a ir a disfrutar al Mundial de Clubes, le van a romper el orto y no se van a quedar como un mango. No, pero vamos, pero si vamos... Con un mango se va a quedar, aparte. Que Peñarol, que la condición de que ustedes vayan al Mundial de Clubes es que Peñarol sea campeón de la Libertadores. O sea, si nosotros... Ustedes quieren que le ganemos Independiente del Valle, si nosotros le ganamos ese partido, salimos campeón de la Libertadores. Y ustedes van al Mundial de Clubes. Es fuerte eso. ¿Firmás eso o no? ¡Pah! No. Es fuertísimo. No. Yo no firmo. No, no, yo vivo, no, vivo como estoy. Vivo la mediocridad. Vivo comiendo arroz. Claro, sigo comiendo arroz, sigo comiendo fideos. No, pero seguimos siendo mediocres los dos. Hasta. Seguimos emparejando para abajo, boludo. Sí. Seguimos viendo quién gana a Cerrito y quién no, boludo. Claro, y si no gano yo, que no ganes vos. La punta de la chica. Voy a Mundial de Club, la vamos. Esto es una preguntita para mi compañero, el Piñe. Escuchá, Piñe. ¿Dónde es el after después de la China? 14-14 o 13-13. Bueno, pensé que había alguno más. Bueno, hay que llegar a... El fútbol uruguayo va camino a que en 7-8 años la primera división sea Sportivo de Italia, gerenciado por Mulera, DFC, ex Durano, gerenciado por Forlán, La Luz, Deportivo Maldonado, El Torque, todas las A juntas. Vos estás diciendo que la generación 2010... Los héroes de una historia mal contada. Al final vinieron a matar el fútbol uruguayo. Y se ve que sí. Porque aparte no volvió uno vigente. No hubo uno que diga, yo me la juego por el fútbol uruguayo. El Gordo. Pero el Gordo entra en 2010, sí. Sí, pero fue, trascendió 2010. Hay una generación que murió en 2010. Papelito Fernández. No. Papelito Fernández. Fernández volvió vigente. El Cebolla no fue a 2010. No fue. Sí, el Cebolla es generación 2010. Es generación 2010. No. El Cacha. Sí, no fue 2010. Ah, pero es de esa generación. El Cacha. El Cacha no volvió vigente. El Cacha estaba acá en 2010, de paso. Cacha jugó a jugar Peñarol, la verdad. No es que volvió vigente. El Cacha estaba hundido en su carrera y nada, necesitaba el mundial, boludo. Pero no fue Nacho González. Nacho González. Nacho González. Flaco Fernández. Gargano. Gargano. Hay una banda. ¿Vos te acordás de la parada? Son todos los suplentes, boludo. ¿Se acuerdan de los 23 jugadores de 2010? Que fueron contra... No, pero si queríamos, vamos viendo, sacamos. ¿Llegamos o no llegamos? Sí, los tres saqueros los tengo. Sí. A ver. Muslera. Sí. Castillo. Sí. Martín Ciro. Sí. Lateral derecho, Fuchile. Bueno, Pereira. Bueno, Pereira. Zaguero, Godín. Pará, pero está contando. Godín. Pero son dos por puesto. Vamos a calcular los por puesto y después vemos, ¿no? Bueno, dale. 23. Tres arqueros y dos por puesto. Godín, Lugano, Scotti, Victorino. Godín, Lugano, Scotti, Victorino. Sí, ¿no? Pelado Cáceres. ¿Pelado se fue? Sí. Sí, obvio que fue. Pelado Cáceres fue. Lo sacan todos. Pelado Cáceres, Palito Pereira. Palito Pereira. Mitad de cancha. Mitad de cancha, Flaco Fernández. Gargano. Gargano. Eguren, Arevalo, el Cacha, el ruso. Por afuera jugaba el Cava por un lado. Del otro lado, ¿quién jugaba? Por derecha. No, jugaba el Cava por derecha y por izquierda Palito. Por izquierda Palito. ¿Y quién era suplente ahí?
Después arriba tenés Suárez, Cavani. Nacho González. Que arrancó con Francia particular. Después arriba tenés Suárez, Cavani. Papelito y el loco. Ahí tenemos 5. Sí. En el fondo nombramos 8. Sí. 7 nombramos. Cáceres, Fuchile, Victorino, Scott. El Tata González. Tata González no fue el 2010, ¿no? Creo que es uno de los últimos cortes, Tata. Para, ¿nombraron a Nico Lodeiro? A Nico Lodeiro. Que se quebró contra Francia. Sí, yo no sé si no se arruina la carrera ese día Nico Lodeiro. Estaba robado Nico Lodeiro. Sí, jugaba mucho. En Nacional jugaba un montón. Y en el Ajax cuando llegó jugaba un montón también. Y después de eso no sé si volvió. A Abuelo lo nombraron, ¿no? Sí. A Abuelo lo nombramos. Ya está, nombramos todo, ¿no? A mí sí. Nombramos todo. Todo. Lodeiro nomás. Sí. Ya está, ¿no? Sí, nombraron todo. Creo que no nos falta ninguno. No, Cuti lo nombramos, ¿no? Sí. Ah, somos unas bestias. No, qué rápido le sacamos, ¿eh? Tabla, vos que... Lo tenés que saber. Los 23 lo tengo que tener tatuado. La lista de convocados. Pará. Sacando los goleros, ¿cuál es el jugador de esa selección que tiene menos partidos jugados? ¿En ese mundial? En la selección, en total. Puede ser, debe ser el Flaco Fernández. Pará, el Tata dice que fue. El Tata dicen que fue, el Tata no fue, el Tata fue el próximo corte. El Cebolla queda afuera porque lo echan. Ah, está, ahí va. Pero quedó afuera, boludo. Claro, ahí va. Por Nacho eso González. Victorino lo nombramos, sí. Sí, Victorino lo nombramos. Nacho González. No, para Flaco Fernández. No podemos responder porque está mal esto, claramente, porque acá dice que el Cachorro Ríos tiene 6 partidos jugados en la selección. Ah, debe ser en el mundial eso. No, porque acá tiene 42 Lugano. No, es imposible haber jugado 42 partidos. Porque papá, para el momento de. Para el momento del mundial. No sé, yo diría que terminemos el programa. La del Cacha histórica. ¿Qué chavía niño Peñarol? Tirás y la nada hizo, robó 6 años más de carrera, boludo. Aparte se la puso ahí a Forlán para que hiciera el gol contra Alemania, boludo. Servido. Y qué remate de Forlán, ¿eh? Ya lo hablamos ayer. Todos los días hablaban de lo mismo. Sí. Tenía muy poco contenido. Sí. Hubo un jugador expulsado en el debut de la selección de Sudáfrica. ¿Cuál fue? Lodeiro. Muy bien. Saben mucho fútbol. ¿Eh? No, pero él está diciendo el debut. Él le dice el debut. Santi Cauque quiso participar. No me acordaba igual. Sí, sí, debut con Roja. 0 a 0. 0 a 0. No, con Costa Rica, ¿no? ¿Costa Rica qué? Con Francia. 2014. ¡Ah! Pará. Ah, ese fue el mono, sí que lo partió al medio. Ah, sí, pero yo pensé que estábamos en 2010. Claro. ¿Y qué? Pero el tiro de Brasil. Ah, no. ¿Lo podemos decir? ¡Oh, no te metas, Santiago! ¡La concha de tu madre! Bueno, nos vamos. Muchas gracias, Santiago, por la participación, ¿eh? Muchas gracias. Feliz día a todos los trabajadores. Feliz día a los trabajadores. Arriba la gente que labura, vos. No nosotros. Arriba la gente que labura. Para mí nomás de esta mesa. Pobre desgraciado. Bueno, muchas gracias, operador, por ponernos al aire, ¿eh? Muchas gracias, productor. Gracias, Piñe. Nos reencontramos hoy a la noche. ¿Cómo mañana? Mañana no, pero tú. Javier, sigue saliendo. Mátale la pareja, si no te voy a buscar. Muchas gracias, Lucho. Nos reencontramos en la noche. Gracias, amor. Sí, obviamente. Y nosotros nos reencontramos con todos ustedes el próximo jueves, jueves 14 horas, con el mejor programa del mundo, del espectáculo. Esto fue La Triple W. Chao, que pasen. Plena y baila mula la noche entera. Rompe la timba, tumba, que tumba la tumbadera. Yo no estoy tocando plena y bailando la noche entera. Anda y decile que si no quiere ver la nena con nena, nene con nene. Mejor si no está, mejor si no viene.